La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 25 de mayo de 2020. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se continúa con el tendido de concreto, conformando la capa superior y de rodamiento de la pista central. En calles de rodaje y plataformas, se realiza la conformación de las capas con suelo cemento, base hidráulica y tendido de concreto magro. En la pista norte, la excavación encaja para el desplante de la estructura del pavimento y conformación de terraplén. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúa con la excavación en caja para sustitución de terreno en vialidades y conformación de terraplenes, el habilitado y armado de acero para columnas, cimbrado y colado de zapatas de cimentación y cabezales en caballetes y el montaje de paramentos verticales en muros. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se continúan con los trabajos en las plantas de tratamiento de aguas residuales. En la planta de agua potable, se realizó el colado de la última sección en el tercer tanque de almacenamiento de agua. En la construcción del complejo de las instalaciones de la 37 Zona Militar, se realizan trabajos de habilitado de acero para armado de losas de entrepiso, traves y columnas, habilitado de cimbra, colado de losas de entrepiso y columnas, colocación de muros con bloc, repellado fino en muros, colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y ductería para instalaciones eléctricas. En la base aérea militar número 1, se efectúa el relleno y compactación de plataformas y vialidades, colocación de anclas para sujeción de columnas metálicas en la terminal militar y pabellón de mandatarios, armado de acero de refuerzo y cimbrado de losa de azotea en la comandancia de la PAM y el armado para losa de cimentación en el hangar del Escuadrón 302 de Vigilancia Aérea y de Equipo de Apoyo en Tierra. A la fecha, se han generado 24.381 empleos civiles. Faltan 665 días de construcción. Gobierno de México.